Que mi mamá Porque me dijo que iba mucho. a fracasar en esto. Pesa sí. muchísimo, no nada más en, en tu vida, en la mía, en la tuya, en la de quien sea. Pesa mucho sentir que tus papás no te apoyan, que no te respetan, que no creen en ti. Ese pedo está muy cabrón. Sí. Eh, a mí me pasó, yo creo que mi mamá desde el día uno, fan número uno. Okay. O sea, había veces eh, en las que yo anunciaba mi show. Y los únicos boletos vendidos eran mi mamá y la gente que convenció. Yeah. Ah, sí. <laughs> mi mamá, convenció desde el día uno, fan. Pues eh, tus boletos y yo los vendo con mis amigas. Oye, Oye ven a tu mamá. Y, y nueve asientos vacíos y le hace. Que no, no pudieron pero, sí, pero ya lo sí. pagaron mi, mi mamá fue a todos los shows a mí, de hecho me da risa porque mi mamá dejó de ir a los shows a mí mm. mi mamá solamente me vio dar shows culeros yeah. no me ha no visto dar un show chingón Mis papás Ella solo me vio dar shows culeros Mis papás eh, es mi papá sí creo que al principio como que era como ah chido tu hobby o sea uh -huh. no era como un eh, tú puedes eh, chido tu hobby mientras cumplas en la, en la universidad yeah. y creo que cuando ya dijo ah, fue mi primer Comedy Central Okay. O sea, ya cuando llegó a uno, cuando ya te, lo citaron en, en un televisión lugar, y... y vio una grúa y las... Me cámaras. perfecto, me dijiste ahí está todo. mi papá y estaba hasta adelante. Cuando te subiste y estaba tu papá, así... Sí, conmigo no se rió. Ah, sí. Sí, no. Y lo volteas a ver y no, oh. por supuesto que no, dije a todos menos a él. Porque aparte justo, o sea, no sé, tal vez si lo hubiera volteado a ver y que hubiera estado atacado de la risa, venga. Pero, sí, pero no era el caso. No, y yo no le dije nada, ¿eh? Porque sí lo vio así al papá. ¿Y ¿Por qué no se reía? Pues yo creo que, yo Estaba creo nervioso, que ¿no? Contigo. sí, o sea, de, no sé. Eh, a ver, yo venía de, de, de un momento en el que me sentía completamente perdido con hacia dónde quería llevar mi vida, no, no, no estaba motivado para, yeah. para hacer lo que a él le hubiera encantado que hiciera. Uh -huh. Y entonces, pues creo que fue como en un plan de, o sea, estoy aquí porque te apoyo, qué padre que tienes esta oportunidad. Pero pues a ver, a ver qué chingas. Sí. <laughs> okay. Ahora, no mames, mi papá es, o sea, ya, ya platico con él, eh, escucha el programa, ya me conoce, eh, también es muy liberador, me conocen mejor que nunca. Ya. Y me llevo con mis papás mejor que nunca. Sí, ya pues no, ya, pretendo nada, todo, ya, ya no pretendo nada, ya no pretendo nada, saben quién soy, ya saben la parte más culera de mi ser. Una vez te nos, nos aconsejó conocen. hablar más de caca, ¿no? Sí. Que digo, ¿Más? Me mandó un audio, ya no han hablado últimamente tanto de caca eso, y eso Está pega. funcionando. Sí. Entonces ya, ahorita yo afortunadamente cuento con todo el apoyo de mi los papás, este, y la llevo muy chingón con ellos, pero sí creo que al, al principio era un poco un, un reto, eh, yeah. eh, el cómo le voy a hacer para ganarme, el que, sí, pues que crean que esto es en serio, ¿no? Que claro, no que que no respeten. Estoy, Sí, eso, güey, el decir, eh, creo que eso es lo que más pesa, ¿no? Que aunque estés haciendo algo que te, que te encante, aunque tengas tus logritos y ahí vas paso a pasito a sentir, en mi casa no me respetan. Eh. No, Uf, a y luego, sus amigos no les digan, eso, Oye, mi, mi hijo es...